la mitad de un pepino y le voy a agregar espinacas y le voy a agregar chía en mi licuado. Porque a mí me encanta. Sábila le puedes echar al gusto. Si le quieres echar o no le quieres echar, es muy tu gusto. Se han de preguntar, ¿sabe mala? No, no sabe mala, ni se siente la sábila. Bueno, yo no la siento. A mí sí me gusta. También, si quieres, le puedes agregar un pizquito de canela, pero como yo no tengo canela en polvo ahorita en este momento, no le voy a agregar. Solo le voy a agregar la sábila, la piña, pepino. Y las bolsitas esas yo las tenía congeladas, las tengo congeladas en el refri. Miren, así las meto y las saco en la mañana antes de hacerla para que se vayan descongelando. Y ya esa yo la saqué antes de irme, la saqué del refri y la dejé aquí que se descongelara. Le puedes echar la mitad de la sábila o nomás un cuarto de sábila. Yo les voy a echar un cuartito nomás de sábila ya. Pues de la sábila entera al cuarto de la sábila. No un cuartito chiquito. Un cuarto de la sábila que hayas comprado. Otra forma de cortarlo es cortarle las dos orillas. Ay, ni les estoy diciendo bien, ¿eh? Y hola, buenos días. Y cortas así. Ay, tengo mucha hambre. Es que la verdad no tuve chance de desayunar en la mañana. En lo que arreglaba a los niños, echaba la crema y pues se me fue el tiempo. Tuve que llevar al otro niño a la escuela. Luego de irme al doctor y no tuve chance de hacer comida. Déjenme hago para acá. Aquí está ya la sábila incluida. Ahora le voy a agregar. Es la mitad, exactamente esta es la mitad de una piña. La mitad de una piña chica. Y la mitad de un pepino. La cantidad que llevan, por si quieren saber por cantidades. Y ahí va. Y ahora voy a agarrar un ramito de espinaca. Un puño al gusto. La voy a lavar. Y le agregas aquí. Le voy a agregar un poquito más de piña. De piña, de espinacas, porque a mí me gusta mucho las espinacas. Ahí está. Ahora voy a agregar agua. Voy a taparla. Y le voy agregando agua. Chicas, mi licuado. Mande, mi amor. Ya me iba a salir y que me iba a hacer el video otra parte, sorry. Qué enfadosa la Lidia. Y pues sirvo mi licuado.
Me tomo esto y también, primero me voy a tomar esto y después me voy a comer un plato de verduras grande porque tengo un hambre que no tienen ni idea. Y pues miren, ahí está mi licuado. Tengo un cochinero, chicas, apenas voy llegando, voy a empezar a limpiar. Está buenísimo. Este licuado te ayuda a desinflamar la panza. ¡Ay, el cochinero que tengo ahí! Te ayuda a desinflamar la panza por si estás inflamada o por si andas en tus días y se te inflama la panza. Este licuado te va a ayudar bastante, lo que se dice, bastante. Y ahorita pues voy a cocer betabel. Siempre, es que como antes le decía betejale, porque no sabía cómo se decía, pero ya aprendí. Y ahora sí sé. So, chicas, espero que esta receta les haya gustado y la pongan en práctica para que no se les haga duro. Entonces, ahorita me como mi plato de verdura también, pero primero me voy a tomar este. Me tomé un té temprano en ayunas de tejojote, de raíz de tejojote. Y ya, y anoche también me tomé uno de dormir. Ese té te ayuda mucho a ir al baño, te ayuda a limpiarte el colon, y es cosa natural. Se lo dejo, chicas, cuídense, bye, denle like, déjenme el puntito para que no se nos pierdan las publicaciones y las recetas. Bye.